Bueno, buenas tardes a todos y nos encontramos en la ciudad de Baza. Vamos a dar comienzo a la partida que va a enfrentar a la selección andaluza contra el equipo de Huetortaja. Las partidas van a durar durante este campeonato 40 minutos y dos manos y acaba de empezar el mismo la partida. ¿Cómo? En este caso, por la selección andaluza está en pista Kamal Elorsadi y Juanfran. Y por parte del equipo de Huetortaja está Antonio del Campo Linares y Mohamed Fotmann. Juan Francisco Cortés García. Bueno, pues arranca el equipo de Huetortaja con un buen punto. Y vamos a ver ahora. Juanfran que se dispone a tirar la primera bola. Bueno, se queda un poco corto Juanfran. Va a arrancar la segunda bola que tira Juanfran. Muy bien. Bueno, Juanfran, recordamos que ha sido subcampeón de Andalucía este año, que jugó la final del individual contra Alex Cardeña. Y Kamal, pues bueno. Ha sido campeón de Andalucía en tripleta este año nuevamente con su equipo y perdió para entrar en semifinales del Campeonato de España de tripleta en primera que se jugó en Maspalomas. Bueno, ahora ha puesto un punto bastante escorado, ¿eh? Y va a jugar Kamal. Vamos a tomar su primera bola también. El terreno parece. Bueno, estamos jugando aquí en el pabellón del pabellón de Baza, que esto es un sitio donde traen los caballos y eso a hacer ejercicio. Y el terreno, bueno, parece que está fácil, pero está bastante desigual por debajo. Bueno, ahora vemos a Antonio del Campo, que ha perdido también el punto ese de Kamal, que no lo ha ganado. Y va Mohamed Fotman a intentar ganar el punto. Va a mirarse el terreno. Bueno, juega. Creo que ha ganado el punto, ¿no? Sí, gana el punto. Va a tirar, Juanfra va a tirar. El punto no. Tienen ventaja de bola, le quedan tres bolas al equipo de la selección andaluza contra dos de Huetortaja. Vamos a Juanfra en su tiro. Bueno, bien, muy bien. Bien, pega la bola, se queda también allí, se queda en juego. No se distingue si. No se distingue si está ahora mismo con dos puntos o no, pero es un buen tiro, Juanfra. Bueno, vamos a ver otra vez. Vamos a ver si Mohamed ahora con este punto lo gana. No, se le ha quedado corta. Se le ha quedado corta la bola a Mohamed. Y bueno, se queda esta primera mano, se queda Kamal con dos bolas. Contra una de Mohamed y tiene que ganar el punto, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, ahora sí la ha respondido. Ha puesto un buen punto y vamos a ver Kamal, que arranca ahora con sus dos primeras bolas también para tirar. La ha soltado, ¿eh? Primera bola de Kamal que lo salta. Y repite tiro, ¿eh? Repite tiro. Ahora sí. Pega, se queda por ahí. Vamos a ver si han marcado dos puntos o tres. José Luis, miren, José Luis Moreno, ahí vemos José Luis Moreno en pista.
Va a meter el árbitro. Están midiendo el punto, han quitado 2 puntos, de momento han quitado 2 puntos del suelo. ¿Cuánto, Juanfran? ¿Juanfran? ¿Cuánto? ¿Dos? Pues 2-0, 2-0 arranca la selección andaluza, ganando la partida. Bueno, pues arranca también otra vez ahora para abajo. Apunta Kamal la primera bola y no es mala, ¿eh? Se ha abierto un poquito, se ha abierto un poquito, pero no es mala. Va Antonio del Campo ahora. Antonio del Campo se está mirando el terreno. Vamos a ver. Muy bien jugado, bien jugado, bien jugado por parte de Antonio. Va a ser que Kamal sigue apuntando. Va a ver si gana el punto y si no, pues si deja una bola en condiciones para poder tirar a Juanfran. Bueno, como siempre, agradecimiento a la delegación granadina por confiar en Petán Casero para transmitir este evento. A José Rodríguez por su trabajo, porque al final esto dedica mucho tiempo. A Kamal apunta y se va un poco largo, ¿eh? A los patrocinadores, Congelados Medina, Elvira, de aquí de Basa, distribuidor de congelado. Ahora bueno, va a tirar Juanfran, ¿eh? Va a tirar Juanfran para dos. Bueno, bien tirado, muy bien. Bien tirado, tiene 2 puntos en el suelo y obliga al equipo de Huertortaja a ganar ese punto, ¿no? A ver un poco. Muy bien, completamente emocionada. Y va a ir Juanfran a tirar. Ahora recordamos que estamos aquí también metidos en un pabellón, que este es el pabellón de Basa. Para todo lo que estáis incorporando ahora y que va ganando la selección andaluza por 2-0 al equipo de Huertortaja. Muy bien por parte de Juanfran, que vuelve a pegar esta bola. Pega su segunda bola y pues obliga a que vuelvan a ganar. Obliga a ganar de nuevo la partida la mano Antonio. Hemos conectado muchísima gente. A todos, muchas gracias por conectaros, por seguirnos. Brasil, nuestro amigo Brasil. Un saludo de aquí. Francisca García, Miguelón Bermúdez. Bueno, vemos que Antonio ha fallado la bola ahora, ¿eh? Se queda corta. Sigue teniendo 2 puntos el equipo de la selección andaluza en el suelo. Y se dispone Mohamed a intentar ganar el punto, ¿eh? No, también se ha quedado corto, ¿eh? También se ha quedado corto. Vemos ahí la posición de las bolas. Están como 1 metro cortos. Está dejando la bola en medio delante, pero sigue teniendo 2 puntos el equipo de la Federación Andaluza y además tienen todavía dos bolas más en mano. Tiene una bola Juanfran y una bola Kamal.
Bueno, tenemos que ver que intenta buscar las bolas para entrar con 2 puntos, que es una buena jugada, pero le sale el pique un poco torcido y se va largo y pierde. Pierde de las 2 bolas y siguen teniendo 2 puntos en el suelo y le queda una bola Mohamed. Así que vamos a ver ahora esta mano, cómo acaba, porque puede ser otra mano buena para la selección andaluza. Nada, la vuelvo a buscar otra vez, la vuelvo a buscar y pierdo otra vez de las 2 bolas, ¿eh? Me deja 2 puntos en el suelo. Tienen 2 puntos en el suelo, que es lo que le está diciendo Kamala Wanfran, y 2 bolas en mano, ¿eh? Ya en la siguiente partida pondremos el marcador, que no lo hemos puesto aquí en pantalla. Ahí vamos a Kamal. Ah, jugador súper experimentado y grandísimo jugador que ya. Muy bien jugado, muy bien levantada la bola. Mete 3 puntos, suma 3 ahora mismo la selección andaluza y Juanfran tiene una bola más. Grandísimos jugadores. Bueno, yo creo que también ha entrado, ¿eh? A ver la perspectiva de lo que dice Kamal. Pero creo que han hecho 4, ¿eh? Antonio está quitando bola. Antonio está quitando bola, sí, 4. 4 puntos para la selección andaluza, que se pone 6-0 en esta segunda mano. Y arrancamos la tercera mano, ¿eh? Arrancamos la tercera mano. Un saludo también a Juan Carlos Mata Galvez, que también se ha conectado. Nos manda un saludo, un abrazo. A Alonso, muchas gracias, amigo. Manuel Copado, Antonio León, Miguel Ángel Jaraba, Pedrito García de Almería, también está ahí conectado viendo la partida. Bueno, pues seguimos, ¿eh? Seguimos viendo esta primera partida de aquí de la Ciudad de Granada. Y bueno, Antonio Villalba también está ya conectado. Y va ganando para los que estén conectando ahora mismo, que no tenemos marcado puesto en pantalla. Va ganando la selección andaluza por 6-0 el equipo de Hugo Tortaja, ¿eh? La siguiente partida que televisaremos será una partida de la categoría fémina. Os recordamos también, para los que habéis incorporado más tarde, que el sistema de juego que se está utilizando en este torneo es Suizo Internacional de 4 partidas y después se jugarán octavos de final esta tarde también, dejando para mañana cuartos de final, semifinal y las 2 finales, que se jugarán en horarios distintos, para que os podáis conectar y seguir las 2 partidas, tanto masculino como femenino. Bueno, la primera bola de Kamal ha pasado 2 de Antonio y va a tirar Juanfran ahora. Ha puesto a ganar con la segunda bola, va a tirar Juanfran. Muy bien, muy bien. Pega, se queda por allí Juanfran. Muy bien, tiene un tiro muy bonito, muy suave. Y la verdad es que ha hecho una pegada muy buena. Antonio que se vuelve a quedar corto. Antonio del campo se vuelve a quedar corto. Y bueno, obligamos a Mea a jugar. Creo que tienen 2 puntos en el suelo todavía la selección andaluza. No está haciendo mucho de tirar a Antonio y esto está mermando mucho que Mohamed no esté tirando tampoco él. Te deja mucho. Le da mucho juego al equipo contrario para poder jugar con ventaja a todas las manos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ahora y vamos a ver, ¿eh? Esta bolita que juega porque es importante. Bueno, pasa por medio, muy bien jugado, ¿eh? Muy bien. Muy bien, ahí la fuerza justa, que si yo creo que si toca una de las 2 bolas negras no hubiese ni llegado a ganar el punto, ¿eh? Ha hecho lo perfecto. Bueno, pues vamos a jugar, ¿eh? Muy bien.
vuelve a pegar y se vuelve a quedar en juego. Vuelve a pegar y se vuelve a quedar en juego. Es muy bien, muy bien tirado. Bueno, Eduardo Rodríguez, muchas gracias. Al Ciudad de Córdoba no vamos porque nos han dicho que no. Esto al final depende de las delegaciones. Y la delegación de Córdoba nos ha dicho que no. Que no vayamos a televisar. Entonces, que ellos van a televisar por otro medio. Entonces, bueno, en Ciudad de Córdoba no estaremos, Eduardo. Bueno, va a tirar Juanfra de nuevo, ¿eh? Va a tirar Juanfra de nuevo, que ha hecho dos pegadas, se ha quedado dos veces en juego. Muy bien, espectacular. Espectacular. Tres pegadas y se ha quedado tres veces en juego. O sea, tienen ahora mismo 4 puntos en el suelo. 4 puntos en el suelo y una sola bola. Una sola bola Mohamed. Y dos bolas Kamal todavía en mano, ¿eh? Esto puede ser una mano muy gorda para la selección andaluza, que yo creo que Mohamed debería intentar jugársela a la bola negra para intentar entrar con dos o cortar por lo menos. Que al final tienes que ser de tirar. Bueno, ha jugado, ha intentado eso, jugar por las bolas, ha pasado por medio y se ha ido de las 4 bolas. Vamos el Kamal, ¿eh? Tiene 4 puntos en el suelo, yo creo. Sí, esa puede ser que haya entrado. Puede ser que haya entrado. ¿Que me quites? Oh. Oh, Bueno, creo que tienen 4 o 5, ¿eh? No lo sé, vamos ahora cuando hagan el recuento de puntos. Bueno, eso seguro que sí. 4 o 5, 5 seguro. 5, 5 me dice Kamal. Y yo creo que está mirando 36, ¿eh? Llama al árbitro, 5 han quitado seguro. 5 han quitado seguro que de momento, si fuese esos 5, se pone a 11-0 la partida, ¿eh? Van a medir el de 6, van a medir el de 6, van a medir el de 6, a ver si entra esa bola, ¿no? Cinco, cinco me dice Juanfran que tienen 5 puntos y 11-0 la partida. 11-0 en 3 manos, ¿eh? Han hecho una primera mano de 2, una segunda mano de 4 y una tercera mano de 5 puntos. Juanfran solo ha fallado la primera bola que ha tirado, ¿eh? Solo ha fallado la primera bola que ha tirado. Todas las demás bolas la ha pegado perfecta. Y además en esta mano no solo ha pegado bien, sino que encima se ha quedado 3 veces. Que es fundamental también para hacer mano gorda como la que acaba de hacerle al equipo de Watertaja, ¿eh? Bueno, y ahora Kamal arranca con otro gran punto en el boliche. Muy bien, Kamal. Va a tirar Mohamed, ¿eh? Va a tirar Mohamed, que no ha tenido la oportunidad de tirar muchas bolas. Y vamos a ver cómo. Bueno, pues tira, la recoge un poquito delante y anula. Oh, muy bien. Pues una mano más y ahora jugamos hacia arriba. Y sigue la partida, pues a 11-0 a favor del equipo de la selección andaluza. Bueno, vamos a ver Kamal, ¿qué pasa? Ah, vale. Bueno, primero le ha dicho que estaba bueno y ahora por lo visto quiere venir.
Oh, bueno, está en su derecho de medir y ya está, no dice nada. Se mide. Recordamos que en categoría fémina, con la selección andaluza también, está jugando Pilar Simón y Mari Carmen Acear. Mierda. Bueno, pues va a arrancar, está bueno, el boliche está bueno. Arranca Kamal. Bueno, pues no es mala bola, ¿eh? No es mala bola. Estamos viendo que el punto no es fácil ganarlo y no es mala bola. Ahora vamos a Antonio. Antonio del Campo, a ver si arranca y gana el punto ese de Kamal. Creo que se queda corto. Sí, aquí en pantalla vemos que se queda corto. Juega la segunda y creo que se queda corto también. Va directamente, juega. Ni siquiera está haciendo el círculo para tapar su foquete. Nada, pierde las tres bolas. Antonio, que juega sus tres bolas sin ni siquiera seguirse el círculo, ¿eh? Yo creo que está jugando un poco desesperado porque está viendo que no le están dando el punto y. No sé yo si le ha afectado el tema de que esté en la tele o que le está saliendo una partida mala. Pero la verdad no está haciendo mucho de tirar y para ganar una partida tienes que meter puntos. Si no metes puntos, muy difícilmente vas a escapar tú de ganar una partida, ¿eh? Por muchas bolas que esté pegando el tirador. Nos juega Mohamed. Juega Mohamed. Que ha tocado la bola de Antonio y yo creo que le ha tocado lo justo para hacerla de perder, ¿eh? No sé yo, no, lo ha ganado, sí, ha ganado, ha ganado el punto. Gana el punto porque viene con Kamal para abajo, viene con Juanfran. Están mirando un poco la jugada, a ver qué es lo que van a hacer los dos. Sí, le ha dicho Kamal que va a apuntar. Supongo yo que apuntará derecho a parte de abajo, a su parte izquierda. Por si se fuese largo y toca la bola de Mohamed, pues se queda con 2 puntos de suelo, ya defendería en partida, ¿eh? A ver, Kamal, a ver si entra por su parte izquierda, como él quiere. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Ha ganado el punto y se le ha calzado delante de la bola. Muy buen punto de Kamal. Muy buen punto de Kamal, que se ha convertido en un gran apuntador. Se ha convertido en un gran apuntador y aparte un gran apuntador que pega muchas bolas. Creo que Huetortaja no tiene claro que el punto es de Kamal, la ha medido para que mida. Antonio está allí mirando y está gesticulando que no lo ve claro. O creo que están midiendo para tirar. Sí, el punto de la selección andaluza, efectivamente, estaban midiendo el punto, ¿eh? Porque como lo han tocado antes, yo creo que estaban midiendo por si con el toque que le habían dado, él había metido en juego. Bueno, vamos a jugar. Vuelve a jugar como en una mano anterior, vuelve a jugar. Derecho a su bola, intenta tocarla y la pierde. No sé si es que el pique, porque el pique de aquí, de la mesa, se ve derecho, derecho, pero por debajo está muy falso y se ve que nada más que bota la bola, te la desvía para un sitio o para otro y te hace que la bola salga mal. Ahora sí ha ganado. Efectivamente, Pangui, Ibra también está aquí, que lo estarás viendo ahí en las gradas, que está ahí sentado apoyando siempre a Juanfran, gran amigo, sí. Bueno, pues va a tirar a Juanfran, ¿eh? Va a tirar a Juanfran y tira pues casi para partida, ¿eh? Porque tienen 4 bolas de esta mano todavía.
Pues se ha quedado un poquito corto y ha roto allí, ¿eh? Ha roto allí detrás, sigue tirando para el punto. Yo creo, sigue tirando para el punto. Muy bien. Ha pegado la bola y ahora ha desplazado la bola de Kamal, ¿eh? No sé yo si ahora el punto sigue siendo de ellos. No, efectivamente. Ha hecho Kamal que tiene que tirar para el punto. Bueno, pues si la pega, le deja la bola más cerca a 1 metro a Kamal para que gane el punto, ¿eh? Vayamos a Juanfran. Ay, ahora la pellizca hacia adentro, ¿eh? Ha cogido la bola, ha caído en el lado derecho de la bola y la ha tocado hacia adentro. Pero bueno, tira Kamal para el punto. Tira Kamal para el punto y si hace un carón va a terminar la partida. Vamos, Kamal. El tiro que revisa. Muy bien pegado. Muy bien tirado por parte de Kamal. Están mirando a ver los puntos. Uno lo ha quitado, pero lo que están mirando hasta el segundo, ¿eh? No, no, uno. Bueno, pues 12-0 se pone la partida, ¿eh? 12-0. Adrián Carrillo está preguntando, 12-0 gana la selección andaluza. Vale, la siguiente partida que televisemos, que retransmitemos, que televisemos, estará conmigo en la mesa Miguel Dobla, presidente del Club Petanca San Pedro, que está aquí acompañando a su mujer, que está seleccionada por la delegación malagueña, junto a Inmaculada Rubio. Y retransmitiremos una partida de fémina y estará Miguel conmigo retransmitiéndola. Bueno, pues arranca Kamal, ¿eh? Con un buen punto otra vez de nuevo, gran punto de Kamal. Y bueno, la partida se la ha puesto muy, muy cuesta arriba al equipo de Vuestros Tajas, que va perdiendo 12-0 y que necesita eso, que empiecen a funcionar y que empiecen a funcionar casi al 100%, ¿eh? Porque como se despisten lo más mínimo en alguna mano, van a perder la partida. Bueno, va a tirar Juanfran. Está tirando muy bien. Está un poquito torcido. Sí. Se ve el tiro torcido. Vamos a ver si repite tiro. Muy bien. Pega la bola. La deja en juego. Sí, yo creo que está la bola de Walter Tag en segunda de momento. Aarón se ha sido de donde está jugando. Estamos jugando en Baza. Aquí en Baza, que ya la ha contestado también este Caracuel. Dan Iri también. Nada, Dan. Gracias a vosotros por estar mirando la partida, por seguirnos. Bueno, va a ganar el punto, ¿eh? No, no gana el punto, no. Porque va a tirar Mohamed. Ahora la bola se queda un pelín corta por lo visto. Y va a tirar Mohamed para dos, ¿eh? Bien. Ya han jugado la selección de los ya ha jugado 3 bolas, porque ha jugado. Bien, bien tirado. Bien tirado por parte de Mohamed, que se queda con 3 puntos en el suelo, ¿eh? Ahora le queda 2 bolas a Kamal y 1 bola a Juanfran, o sea, 3 bolas a la selección andaluza por 3 bolas del equipo de Vuestros Tajas, ¿eh? Se queda la bola, 2 bolas tiene Mohamed y 1 bola tiene Antonio del Campo. Y vamos a cámara a ver. Muy bien jugado, bravo. Bueno, qué gran punto. Qué gran punto gana Kamal y además embuchonada con el boliche delante de la bola. Que si tira bien, si tira bien, el boliche se mueve. Si tira bien, el boliche se mueve. Entonces, vamos a ver ahora. Nah, tira Mohamed un poco torcido en el aire, se ha visto en el aire.
Vuelve a tirar. Y ahora sí, ahora sí. Ha acertado, pero anula. Pues vaya mano que ha salvado a Kamal ahora, ¿eh? Vaya mano que ha salvado ahora a Kamal, porque tenían bola para haber hecho una mano gorda el equipo de Water Taja, pero ha colocado justo la bola delante del boliche, de manera que ha anulado las tres bolas, los 3 puntos que tenía. Ahora tenemos también a Francisco García Salinas, Garru, que también nos está viendo. Buen equipo de este de la Andaluz, dice, pues sí, perfecto, es un equipazo. Adrián Carrillo, que también lo está siguiendo, José Manuel Barta. Y arranca Kamal. Y se le va un poquito a la bola, ¿eh? Ahora se le va un poquito la bola. Se le ha ido como 1 metro larga. Bueno, Antonio, si siguen en línea de poder intentar marcar y que cojan un poquito de. Bueno, no, ha perdido la bola. Ha perdido la bola. Complicado, complicado porque juega muy presionado también por el tiempo de la partida. A la mano que pasa menos tiempo que te queda de juego. Y tiene una cosa épica que hacer el equipo de Water Taja, que es remontar un 12-0, ¿eh? Ahora juega Juanfran. Va a tirar Juanfran. Está tirando muy bien. Ahí lo tenemos de nuevo. Gran tiro. Gran tiro de Juanfran. Ahí vemos a Antonio. Carlos. ¿Está? Bueno, van a tirar a Juanfran, ¿eh? Van a tirar a Juanfran. Que ha ganado el punto todavía Antonio. Muy bien, ha hecho un caro Juanfran. Gran tiro. Gran jugador Juanfran, ¿eh? Gran jugador Juanfran, que va a tener sus oportunidades con la selección andaluza seguro. Porque aquí dándole oportunidades a la gente nueva y hay que ir motivando a la gente para que primero se sigan sacando licencias, sigan peleando en sus delegaciones por conseguir algún premio y que sepa todo el mundo que cualquiera puede ser seleccionable, vamos. Bueno, ahora Mohamed se le ha abierto mucho la bola. La verdad es que el caro de Juanfran se ha quedado delante en línea con el bolo. Si lo vemos aquí un poco más con esta cámara, lo vemos ya al fondo, que la bola que está la primera es la bola de Juanfran, el caro que ha hecho para atrás, el retro. Bueno, me pregunta este que cómo van. Este va ganando ahora mismo la selección andaluza 12-0. Ahora ya, perdón por no poner el marcador en pantalla, que ya lo pondremos ahora para la siguiente partida, pero pondremos el marcador y el tiempo, ambas cosas, ¿no? Bueno, juega Mohamed y se va también, se va y le da la mano. Pues señores, acabamos esta primera partida con un 13-0 a favor de la selección andaluza. Vamos a llamar al equipo de la selección andaluza y le vamos a hacer una pequeña entrevista.
que si no la otra, ¿no? Como decía acá. Bueno, pues nada, retransmitimos, ahora cortamos esta retransmisión para que no se prolongue y en la siguiente os indicaremos qué equipo de féminas será el que estemos retransmitiendo, ¿vale? Muchas gracias y en breve momento nos conectamos otra vez para seguir con el campeonato en categoría femenina. ¿Sí? Dime, Tamara. No te preocupes, eso ya me encargo yo. Tú no te preocupes. No, yo no voy, pero irá un equipo y llevará al equipo de las féminas. Eso es, o con algún delegado de los que vaya, pues a lo mejor te vas con ellos. Sí, tú no te preocupes, que yo me encargo de avisarte de todo, ¿vale? Venga, y este Farfán se pondrá en contacto contigo para el tema de las camisetas. Vale, pues perfecto. Venga, yo te aviso, no te preocupes, guapetones. Adiós, tíratelo fuerte. Sí. Conectado que estamos echando partida en directo. Ah, pues ya hemos terminado. Gana la selección Andaluza 13-0, la primera. Bueno, venga. Adiós. Sí, ya te digo. Venga, cuelga ya que tiene que cargar todo. Escúcheme, los cargadores, la batería de la cámara, la otra batería. La tengo aquí. No, están aquí, ¿por qué? Cargarla, ¿no? Es que están todas cargadas. Ah, vale. Están todas llenas. Las baterías están todas llenas. Ah, vale, perfecto. Están tienen? Todas a tope. Seis. Vamos a ponerlo en el mercado, ¿no? Pero... Sí, ponlo. Vete ahí, ponlo. Oh. Ah, ahí tienes que parar la transmisión. Ese sigue transmitiendo ahora mismo. Es que este. No, aquí. No ves. Ahí tienes que parar.